Hola, hola mi gente, pues vamos a ver qué está haciendo mi mami, porque estaba haciendo bulla y yo creo que estaba haciendo un live, pero yo pensaba que andaba haciendo un live, Solo mami. live se creemos que va a estar. Sí, es que se escuchaba una bullita como que... Ah, bueno, sí estaba haciendo uno, que estaba haciendo la batalla nupcial. Batalla, ¿cómo dice? Batalla oficial. Ay, yo pensé que era nupcial. Estoy, vieran que, bueno, van a decir que qué reguero tengo, pero estoy doblando toda mi ropa. Como si se dan cuenta, pues, a veces uno, yo soy una, de que yo no la mantengo así arreglada, pero si lavo y no la doblo, la pongo solo por ponerla ahí Ajá. y Y es que después. usted tiene espacio, si tuviera todo ese espacio, solo bla la Pero tuviera. no es para las enanas, miren. Y entonces, estaba doblando aquí mis blusas, mi falda, pero yo una media doblada le doy también, ¿no? ¿No crees que? Porque ya mañana ya va a estar igual. Ay, Dios mío, ¿saben con quién lucho yo? Con la Con la Kaylee. Melissa y la Ah, yo Kaylee, no, mami. pero es más como con la Kaylee. Es que yo digo a la Kaylee que... Ah, pues sí, les digo yo que la Kaylee, yo le digo Kaylee porque vos sos tan... Es que ella para cambiarse saca un montón de ropa, ¿va? Ajá, no sabe cuál ponerse. Y le toca seguirlo estar arreglando porque, como por lo mismo, Es que tiene bastante ropa. ¿quién? A Kaylee. Sí. Pero ella las arregla muy rápido por lo mismo. Ajá. No. Y yo como, yo no tengo demasiada ropa tampoco. No, dice, no, dice. Ya van a ver cuando termine de arreglar una media, la voy a dar también, pero... La que tiene más ropa es mi mami con la Kaylin y la Yeslin. Yo no tengo Voy a casi. poner una cola, mucho Tengo calor. más vestidos que faldas y blusas. Yo no Fíjense tengo. que yo digo que aquí me están espantando. Cállese, mami. Sí, fíjense que... Bueno, yo no sé si fue un sueño o qué, pero yo siento que no fue sueño, porque yo, como yo solita me quedo arriba, y yo le digo a la Eli que era como de madrugada, y yo cuando abrí yo los ojos, vi que como aquí tengo una luz, miren, si se dan cuenta, Son miren, luces esa LED. luz, miren dónde tengo el control. Aquí tengo el control, ve aquí. Vaya. ¿Y dónde esa luz se prende? Miren. Ahí está. Pero la cosa es que cuando yo abrí mis ojos, pues obviamente era madrugada, no iba a tener las luces prendidas. Ajá. Recuerdo que vi la luz prendida. Y recuerdo bien que estaba hasta allá yo, ¿ve? Y me di la vuelta y agarré el control y la apagué. O sea, no fue sueño. Porque ¿cómo la iba a pagar yo si hubiera sido sueño? Se hubiera pellizcado, Pero lo que no sí. entiendo es quién prendió la luz, miren, Y también quién. ahorita estaba haciendo un live mi mami, ¿eh? Ajá, estaba haciendo... Pero eso por lo mismo dijo él que se ponía... No, pero eso no es normal, siento yo. No. Y no sé, pero hay veces que yo por lo menos aquí en la casa nunca... No, a mí no me gusta estar solita aquí en su cuarto, me da miedo. No, pero yo por lo menos aquí en la casa nunca miraba yo que pasara nada. Pero eso de la luz sí me llama la atención porque no estaba prendida. Mami, yo no sé si fue verdad o mentira que yo recuerdo que aquí, un día que hubo una vigilia, Es que, ajá, aquí, es que, o bueno. no es verdad, o yo, o No, fue un miren, es sueño. que, bueno, como en todos lados existe la maldad, ¿no? En todos Ajá. lados. Y a mi papá la vez pasada lo habían enfermado así. Le habían puesto un daño. Mi papá pasó 7 años. Enfermo. Grave, vamos a decir, pero no grave en un hospital, sino que le habían puesto un mal. Él se quería Él, matar. ah, no digas esa palabra, vos Él se chica. quería autotenerín. Él se iba a los palos, se subía a los palos a quererse Ajá. Y es también, para... si hallaba alambre se los ponía o si miraba el Y la única vecino. forma que no hacía caso era que si nosotros le hablábamos. Nos Pero poníamos a llorar para No era que... solo eso, él caía como Ajá. Y en la noche caía. decía, ay, Brígida, la mujer, Y, decía. de, ajá, y, era, y se levantaba como espantado. Uy, decía, uy. Y él como que miraba cosas. Ajá. Y agarró un miedo que él no tenía valor ni siquiera de salir ahí a la Y vuelta si solo. saliera con machete. Y por eso muchos le tenían miedo. Ah, sí, Porque él porque ahí salía con agarraba como modo machete. de locura también. Ajá. Y pasó 7 años, pero resulta que... Bueno, a él lo anduvimos llevando en oración por todos lados, o sea, él por él oró muchas, muchas personas. Resulta que después de que la persona murió, la persona que le dijeron a él que le tenía el daño, ¿ah? ¿Eh? Resulta que después de que la persona murió,
él empezó a mejorarse. A no está bien, bien, así que se diga bien, bien como, no, pero es que, o sea, él dice que él no está bien porque él le agarra, antes tenía un zumbido en los oídos, pero decía, ya no, pero sea, ya no está como antes, antes ya, se quejaba que ajá, oí, ay, qué zumbido de oídos. Y pues así como les digo, no, pero es que yo tengo esa duda y hasta ahorita que me recordé si es verdad o no, porque es que yo me recuerdo bien que ese día había una vigilia aquí en la casa y comenzaron a orar y así, y nosotros estábamos arriba y usted nos dijo, váyanse para abajo, nos dijo, y que yo le diera fósforo porque habían encontrado, sí, un es que entierro, vino no era una vigilia, pues sí, por eso vino, pero vino alguien, sí, es que como siempre venían a orar, pero en esa vez en la vigilia dijeron que había un entierro aquí, pero se supone que cuando alguien dice que hay un entierro y Dios les muestra, tienen que sacarlo. Y no lo sacaron. Y esa persona no lo sacó. ¿Y por no qué? Lo sacó. ¿Y por qué? Ay, no, yo me recuerdo que usted hasta fósforo me pidió para sí, quemarlo. No lo sacaron. O sea, supuestamente lo quemaron, pero no lo sacó. Y encontraron tierra del cementerio. ¿Ahí? No, no sí, bien, yo vi, me recuerdo bien. Era una bolsita transparente. ¿Sí? Sí. No, obviamente es que la maldad existe. Ajá. Mire, y a Papá Dorindo no lo querían por el callejón. No cree, hay gente que no cree en eso, pero la misma Biblia habla de eso. De brujos. Ajá. ¿Por qué dice la Biblia? Ni los brujos, ni los hechiceros, ni los idólatras, ni los fornicarios, ni los adúlteros entrarán al reino de los cielos. Ajá. Si menciona brujos es porque obviamente que existe. Existe. Y eso lo dice en Apocalipsis. No, y es que a Papá Dorindo no lo querían por un callejón. Pero sí pasa, miren, entonces, muchas veces también pasan cosas que a veces uno también solo se acuesta a dormir y no ora. Ajá. Y uno tiene que reprender todo eso. Sí. Porque estamos viviendo un tiempo donde nadie quiere ver bien a nadie. Ajá. Donde mucha envidia. Hay mucha envidia. No pueden verlo a uno más prosperadito porque no están felices las personas. Ajá. Yo recuerdo que antes yo... Pues chicas, si yo era una mujer tan pobre, era una mujer tan que no tenía nada, ¿no? Ajá. Ni así creo. Sí. Pero, bendito Dios, él me ha ido bendiciendo con el tiempo. Gracias a mi esposo también que le ha hecho las cosas, ¿va? ¿No? Sí, porque... Pero hay gente que, como vivo, no lo pueden ver a uno que uno esté prosperando. Porque como si uno está bien, no le gustaba a ellos. Y dirán. Ponlo una media chambonial, le están dando la ropa. Sí, es que una media le doy, ¿saben por qué? Porque un ratito a la tarde doblar, y después estoy desendoblándola cuando me cambio. Sí. Igual mi ropa no se aja, mi ropa es de esa finita. Ay. Lo lindo de nosotras es que no usamos pantalón. Uh-huh. Y si no, uy, no. Yo me conformo cuando que venga él y lavar sus pantalones nada más. Pero ya lavar ropa de... ¿Te acuerdas que vos te ponías los pantalones ¿Para qué? Para ir a hacer física a veces y para... Pants me ponía. No, pantalones se ponía. Porque vos con la Yeli estabas agarrando una maña y ponerte pantalones. Pero no, la Yeli no usaba más pantalón que yo. Yo solo un pantalón tenía. Esta vez no la ensucié y me eché una loción tántico. ¡Ah, qué rico! Entonces, bueno, mi gente, vieron, hasta aquí vamos a dejar ese video porque es tarde. No, espérate. Bien, mami. Siento que puedo llegar tan alto y tan lejos como supe. Pues sí, la Melissa se fue, mi gente. Se fue. La Melissa se aburre rápido. Y todavía me dijo, si grabo bien, ¿qué me va a dar? Me dice. Ah. Como si no fuera responsabilidad grabar, ¿verdad? Pero es que, como a veces lo hacen... A mí que ya ropa así no me gusta meter. ¿Cómo? Porque mucho cuesta estársela sacando. ¿Yo? Se viene toda. Ah, pero cambio la gaveta, yo las pongo. Gavetas. Yo en la gaveta las pongo bien bonito y solo las saco. Pero es diferente, a mí me gusta este porque queda más acomodada la ropa. Contigo me siento que puedo llegar. Yo salí TikTok y me dice le digo esa mujer. Dichoso su esposo y su novio. Su esposo y su novio. ¿Dichoso su esposo o novio? Me dice. Ah. Ya, yo a mis alturas tengo novio, ¿no? Bien. Bien, va, mujeres que tienen. Más viejas todavía. Sí, va. Oye, no es a ti, ¿no? No, pues. Mi novio, dicen. Aunque sea mi novio. Ajá, mundo, sí, mi novio, dicen. Yo soy de las personas que no veo bien eso. Le puedo decir por qué. Yo veo que muchas personas dicen. Mi novio y ellas están viviendo juntos. Sí, todas las de TikTok. Unidos, todas en las de TikTok. Lo mismo es, va. Ajá. Ahí en Estados Unidos,
Que mi novio. No, hombre, novio es que para... porque no se han casado, ¿ah? Sí. Novio para conocerse uno. Para... Pero ya media vez para... tengan que ver, ya son marido. Ya son, ajá, ya y son mujer. Marido y mujer. Bueno, no en sí marido y mujer, pero ella es hombre de ella y mujer de él. Porque, pues sí. Y soporten lo que no le gusta. No, es que es cierto. O sea, todavía quería el marido, mi marido. Ajá, porque novio. Están juntos, pero no están casados. Ajá. Pero el novio ya es el colmo. Uh-huh. Entonces, miren, ya terminé casa. Vieron que una media chamoneada le di, pero... Pues sí, entonces, mi viven. Vieron que un ratito terminé. Porque, como yo le digo, va. Yo le digo a la Melisa, yo le estaba yendo a la Melisa y dije que la que lleva que quede desordenada, Eva. Pero es el ropero, mami, ¿no se acuerda que yo así mantenía esta hembra? No, es que ella mucho bota ropa cuando se va a cambiar. El ropero es, mami, el ropero es. Yo le doy la razón porque yo tuve ese ropero antes y puchica. Como miren, pues, mi gente, el ropero no tiene, el de mi mami tiene como 4 divisiones ahí donde va a abrir, miren, pues. Tiene divisiones, ¿enseña? Mire, en cambio el de la Kaylee de un solo, sin divisiones, entonces le toca poner toda la ropa encima, pero encima, así, hasta donde llegue. Pero el de ella es así. Es así, pero no tiene cerchas. Mamita, y con cerchas no le cabe toda la pero ropa. Ahí es el orden de uno como uno ponga la ropa. Si usted pone toda la ropa doblada allí, se le va a venir cuando a se saque una. A mí me encanta abrir aquí, ¿saben por qué? Porque huele a fafa. A fafa. Huele a Estados Unidos. Esta me la trajo una persona. De por ahí. No me la he puesto porque es bien caliente y como solo para los tiempos de bastante frío. Pero huele bien rico aquí. Vamos, mi gente, los queremos mucho. Chao, chao. Adiós, mi gente, bendiciones.